gusto. Antes de empezar con esto, hablemos del cambio. El cambio, va. Empezaré con el set. Tal cual como me lo imaginaba, una arena más iluminada y con más vida. Me encantó la escenografía. Sobre el otro cambio en NXT, daré mi punto de vista. Siento que hace mucho NXT debió cambiar. Tal vez este cambio le haga mal o no. Eso el tiempo lo dirá. Pero sí una cosa. NXT tenía como objetivo solo el fan hardcore y no abarcaba más allá. Y WWE es una empresa y NXT pertenece a ella. Y como tal, quiere que sus productos crezcan monetariamente. Y al NXT ser un show de nicho, siempre estuvo estancado con los mismos fanáticos. Ahora bien, no sé qué tipo de cambios traerá Vince McMahon a la marca, pero si logran un equilibrio entre dar un show divertido para los fans casuales y a la vez para los fans hardcore, dan un palo. Me explico. Hay que admitir que NXT carecía de historia. El 90% de sus rivalidades eran vías promos o alguna oportunidad titular. A nosotros los fans de wrestling eso nos gustaba, algo diferente a Raw y SmackDown, que era más de bodas y segmentos cómicos y cosas así. Pero si NXT logra hacer bien estos tipos de segmentos cómicos y con intrigas y sus takeovers se enfocan en el wrestling, NXT se va a catapultar, que realmente no sé si seguirán haciendo los takeovers. Algo que en el main roster perdió. Tanto Raw como SmackDown se inclinaron demasiado al show y se olvidaron del wrestling, tanto así que sus pay-per-view los buquean como si fueran shows semanales. Si NXT logra ese equilibrio entre show y wrestling, será lo mejor que le pasará a NXT, ya que puedes mantener a dos tipos de públicos contento, y eso es crecimiento. Ahora, todo eso que he dicho es mi pensar y mi punto de vista. Del dicho al hecho hay mucho estrecho, y yo no me hago altas expectativas con este nuevo NXT, porque conozco un poco a Vince McMahon. Así que vamos a lo que vinimos, que empiece el resumen. LA Knight vs Bron Breakker. Antes de iniciar NXT, LA Knight tuvo un careo con Bron Breakker, y por eso este combate. Pero se suponía que LA Knight tenía un combate por el campeonato de NXT esta noche en una Fatal 4-Way. Realmente no entendí este inicio, fue algo muy pero muy loco. El combate fue de lo más extraño, no fue malo el combate, pero esta decisión me sacó de onda. Y si así es que iniciamos, vamos mal. Porque para completar, el que esté en el combate titular pierde limpiamente. Así que ya saben cómo empezamos. Bron Breakker venció limpiamente a LA Knight. Imperium vs Josh Bridges y Brock Jenner. En este punto empecé a entender un poco el formato nuevo. Los nuevos se van a enfrentar a los veteranos, y eso no está tan mal, donde los veteranos se enfrenten a los novatos, pero lo que hicieron con LA Knight carece de sentido. Pero bueno, los nuevos le dieron un poco de pelea a Imperium, pero Imperium, utilizando su ventaja de tener más experiencia, pudieron llevarse la victoria en un decente combate. Tenemos un video promo de Hit Row, donde nos dicen que Big Fat tendrá su primera lucha en NXT. Big Fat vs Katrina Cortés. Tenemos el debut luchístico de Big Fat, quien se enfrenta a la chilena Katrina Cortés, que por cierto, Big Fat tiene ascendencia dominicana, así que desde aquí le damos todo el apoyo. Y Big Fat acaba rápidamente con Katrina y se lleva la victoria fácilmente. Tras el combate, Big Fat dice que aún no han acabado con el legado del fantasma, pero llega el legado del fantasma y Electra López toma el micrófono y le dice a Big Fat que se calle esa gran boca. Y Big Fat le dice que si quieren lo pueden hacer ahora mismo y empezar una lucha, pero Santos Escobar dice que no, que en otra ocasión. Nos muestran a Johnny Gargano, Odyssey Jones y Cameron Grimes apostando por quién ganará el campeonato esta noche. Pero Johnny Gargano no está muy animado. Sin embargo, llega Austin Theory y le trae a Damian Priest. Esto pone muy contento a Gargano, ya que el hijo pródigo volvió a casa. Llega el ganador del torneo Breakout, Carmelo Hayes, junto a Trick Williams. Carmelo dice que él tiene una oportunidad titular, pero Williams le dice que él no puede ser un blank dengue y debe demostrar su potencial para que lo respeten. Carmelo dice que él es el elegido y va a conquistar NXT. Pero mientras se iba, llega Duke Hudson,
y Trick William lo ataca, y William le dice a Carmelo que se le una para que le demuestre quién manda, y Carmelo ataca a Duke, teniendo una actitud de heel. Katie Carter y Casey Catanzaro versus JC Jane y Gigi Dolin. Este es el combate que tiene el sello Main Roster por doquier. Empezando que durante el combate pusieron una mini pantalla pasando el ataque de Pete Dunne y Rich Holland hacia Kyle O'Reilly. Y para completar, el combate terminó vía descalificación, cuando Mandy Rose atacó a Casey Carter y Katie Catanzaro, cuando estas dos tenían el combate en sus manos. Mandy, quien luce hermosísima, ¡es hermosa!, siguió atacando a Casey y a Kendall, por lo que llega Sarai para salvarlas y se pacta una lucha 3 contra 3, típico del main roster. Lucha femenina 3 vs 3, tal cual como si fuera Raw o SmackDown. En este NXT se sacó una lucha 3 contra 3 de la nada. El combate fue muy dominado por las heels, pero aún así el equipo de Casey, Kaden y Sarai le dieron buena pelea, dándonos un buen combate donde las 6 chicas involucradas lucieron bien y encendieron al público. Pero como heels que son, Mandy venció a Kaden Carter luego de que JC Jane distrayera a Kaden y así Mandy Rose aplicarle su rodillazo y llevarse la victoria en una buena lucha. William Regal anuncia que por los ataques recibidos, Kyle O'Reilly no podrá participar en la lucha fatal de 4, y su suplente es Von Wagner. Ni siquiera sé quién eres. Abre sintiendo, un tipo de la nada va a suplantar a Kyle O'Reilly en una lucha titular, porque sí, pero ¿qué es esto? Rich Holland vs Drake Maverick. Un combate sencillo para Rich Holland, quien se violó rápidamente a Drake Maverick y se llevó la victoria en un squash. The Crude Brothers vs dos Jobbers. Los miembros de Dynamo Mine, los Crude Brothers, se enfrentan a unos Jobbers, a los cuales masacraron y le dieron la mayor paliza de su vida. Era de esperarse, los Jobbers no tenían ni una oportunidad. Tras el combate, Malcolm Bibles toma el micrófono y dice que Diamond Mine es la facción más dominante de la historia y presenta a la nueva miembro, Avelina, quien luce un cuerpo mamadísimo. Pero Malcolm es interrumpido por Kushida, quien les dice que hablan demasiado, y le dice a Roderick Strong que está listo para luchar con él ahora mismo. Pero Malcolm dice que esa lucha será para la próxima semana y por el campeonato crucero. Fatal 4-Way por el campeonato de NXT. Llegamos a la lucha titular, donde veremos el debut de Von Wagner, que fue el Roman Reigns de este combate, ya que lo pusieron para que todos pensáramos que él se iba a llevar la victoria, como cuando metían a Roman Reigns en luchas importantes o dándole el número 30 en el Royal Rumble, para que la lucha sea controversial, y así fue. Cada vez que Von Wagner estaba a punto de ganar, todo el mundo se asustaba. Pero el combate fue bastante bueno, muy dinámica y con buena acción. Todos se lucieron, incluso Von Wagner, que parecía un jobber delante de LA Knight, Tommaso Ciampa y Pete Dunne, y nos dieron un buen combate para coronar un nuevo campeón. Y cuando Von Wagner estaba a punto de llevarse la victoria sobre LA Knight, Tommaso Ciampa apareció de la nada y se llevó la victoria. Así que Tommaso Ciampa recuperó su Golden luego de un buen combate. Realmente fue muy buena lucha. Algo rápida, pero muy entretenida. Llegamos al segmento más esperado de todos, la boda de Dexter Lumis e Indy Hartwell. Estoy llorando de alegría, mis niños se me casan. Y debo admitir que este ha sido el mejor segmento del año, y creo que el mejor segmento de NXT desde su creación. No paré de reír, me la pasé súper bien, y la atmósfera que había en la boda era sorprendente. Mis partes favoritas fueron cuando el padre dijo que quién se oponía, y algunos levantaron la mano, y Dexter Lumis le mostró un hacha y todos bajaron la mano. También cuando Dexter Lumis noqueó al padre por confusión, y cuando Dexter Lumis habló, y por primera vez en WWE una boda sale bien. Nadie interrumpió, pero era que no podía. Dexter Lumis asesinaría a quien se oponía. Muy pero muy buena boda. Si no la vieron, vayan al canal de WWE y véanla, que seguro ellos la van a subir. No se van a arrepentir. Al final, Dexter Lumis e Indy Hartwell se casaron, y la reacción de Austin Theory fue épica. Y luego de la boda, Tommaso Ciampa la veía por televisión,
pero llega Bone Breaker y se queda mirando el campeonato. Toma su champa, lo felicita por su victoria mientras ambos se miran fijamente, y así termina este show. Un show que sinceramente me gustó. La nueva era empezó bien, solo 3 puntos negativos. 1. La derrota de LA Knight al principio del show. 2. Meter a un tipo random al combate titular. Y 3. Que los nuevos lo introducieron muy random. Eran como, tú ve a luchar y ya. Cero presentación y uno se quedaba como, ¿y tú quién eres? Pero en general, el show me gustó. Hubo buenas luchas y buenos segmentos. Como lo dije al principio, si esta nueva faceta de NXT logra un equilibrio con esto, yo se lo compro. Y apuesto que el segmento de la boda será el segmento más visto de NXT, porque eso le gusta a los fans casuales. Y tienes contento al fan hardcore con buenas luchas. ¿Y a ustedes qué les pareció esta nueva faceta de NXT? Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima.